La princesa Blancanieves, contenta por haber recuperado la carta de Richard, sonríe de nuevo. Y Jolly, celoso, siente que ella no se preocupa lo suficiente por él. Mientras tanto, la malvada reina atenta nuevamente contra la vida de Blancanieves, esta vez con un lazo envenenado. La princesa, sin imaginar el diabólico plan de su madrastra, ata el lazo alrededor de su cintura, perdiendo inmediatamente la conciencia. Los siete enanitos, muy preocupados, tratan de revivirla. La flor blanca perdida. Está como dormida. ¿Cómo pasó esto? ¡Ay, Camomil! ¡Tú puedes ayudarla! ¡Revívela con tus hierbas! ¡Haz algo! ¡Por favor, ayúdala! ¡Camomil, no sirves para nada! ¡Blancanieves, despierta! ¡Despierta! ¡Despierta! Hice lo que pude. La flor favorita de Blancanieves. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Veneno de serpiente! Analicé el líquido. Es un veneno de serpiente con algunas sustancias químicas. Yo nunca había visto esto antes. ¿Y qué puedes hacer? Me pregunto, ¿cómo pudo pasar? ¿Cómo? No lo sé. Creo que la reina está detrás de todo esto. ¿La reina Crystal otra vez? No tengo pruebas todavía. Lo importante ahora es salvar a nuestra princesa sobre todo lo demás, ¿sí? No sé cómo. Yo sí. ¿Ah? Es hora de consultar el libro de los conocimientos. ¿Ah? ¿El libro de los conocimientos? El libro de los conocimientos encierra todos los tópicos posibles. Pero, como está escrito en una lengua muy primitiva, nadie puede leerlo. Y el libro de los conocimientos ha sido olvidado en el sótano. Dime, jefe, ¿crees que el libro puede ayudarnos en algo esta vez? ¡Espere, espera! ¿Qué puedo hacer yo? ¡Espera! Es inútil, tal vez es su destino. Pero, joven... bella, tan bella... no puedo resignarme. Justo contigo y no tuve oportunidad para disculparme. Perdón, perdón. Contéstame, Blancanieves. Jolly. ¿Qué pasa? Voy a la mina. ¿Ah? Es tiempo de volver a trabajar. ¿A trabajar? Nadie tiene tiempo para acompañarme. Irás conmigo. Claro que no. Es que alguien tiene que ir. ¿Cómo puedes pedirme eso? Debemos cuidarnos a nosotros mismos. No podemos llorar su muerte por siempre. Debemos ir a trabajar.
¡Pero qué cruel! No estás comiendo tu pan favorito. Lo hice especialmente para ti. ¿No te gustó, Yoli? Mira, Yoli, debes cuidarte. A Blancanieves no le gustaría verte así. El jefe es muy cruel. ¿Cómo mil? ¿Para dónde vas? Voy a leer el libro de los conocimientos. Tal vez yo se encuentre algo que pueda ayudarnos. ¡Encontré algo! ¿Qué pasa? ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está? Se fue a la mina. No, creo que debió ir al bosque de la vida. ¿Qué? ¿Al bosque de la vida? El bosque de la vida es extremadamente importante para la vida de un enano. Cuando ellos nacen, un árbol es sembrado en el bosque. Los árboles crecen al mismo tiempo que los enanos, y cuando ellos mueren, el árbol se seca. Es por eso que es llamado el bosque de la vida. Cuando se quiere recobrar la vida de un ser querido, se debe sacrificar la propia. ¿Quieres decir que el jefe? Sí, él sacrificará su vida por la de Blancanieves. ¿Qué es lo que quieren decir con que sacrificará su vida el jefe? Cortará un árbol del bosque de la vida. ¿Ah? ¿Entonces va a morir? Yo no quiero que eso pase. Thank you.
ahora, ¿qué haremos? Debemos pensar en algo. Sí, pero ¿qué podemos hacer? Woody, ¿a dónde vas? ¿A dónde más? Al bosque, por supuesto. Voy contigo. Para poder entrar en el bosque, debes conocer la clave. ¿Cuál clave? La que está escrita en este libro. Por eso yo voy con ellos. ¡Esperen, muchachos! ¡No pueden ir sin mí! Estos son los árboles de Goldie y Woody. Goldie, cuídate mucho. Woody protege a los demás de todo mal. Gourmet, tu cocina fue excelente. Camomile, tú serás el mejor doctor de todo el bosque. Estos son los árboles de Jolibet. Yo mismo los planté. Cuídense. Es hora de partir. Del jefe. Sí, es su pica. Vamos, vamos, debemos encontrarlo pronto. Es tarde. ¡Jefe! ¡Jefe! No podemos hacer nada. No puedo creerlo. Díganme qué haremos ahora. Debemos tomar un trozo de la madera y luego hacer algo con ella. ¿Para qué? Para poder guardar viva su imagen. Blancanieves, me he portado como un tonto. No he sido justo contigo ni con el jefe. ¡Les he hecho daño! Mis cabras tampoco quieren comer. Ellas también están muy tristes. Sí, todos estamos muy tristes. ¿Ah?
jefe. Llegamos tarde. ¿Por qué tenías que morir? ¡Blancanieves! Dime, Camomile, ¿y el jefe? Murió. El jefe murió, Yoli. Usamos la madera de su árbol para la cubierta del libro del conocimiento. El jefe es parte de él ahora. Siempre lo tendremos cerca. ¿Así debe ser? Así debe ser. ¡Yoli! ¡Jefe! Jefe, descansa en paz. Princesa. ¡Es culpa de ese tonto libro! ¡Yoli, ¿qué haces? Ambos murieron por este libro. ¡Libro tonto! Yoli no sabe lo que dice. Está triste. Este libro... ¡bueno para nada! ¡Yoli, ten cuidado! ¡Es el libro del jefe! ¡Si no fuera por este libro, él aún estaría aquí! ¡El jefe aún estaría aquí! ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Qué está pasando? Soy el espíritu del árbol de la vida del jefe. He sido sacrificado, pero el haberme usado en la cubierta del libro del conocimiento ha devuelto mi vida. El jefe y yo hemos revivido y Blancanieves recobrará la vida en pago de mi sacrificio. Y en retribución al amor que le tienen a ella y al buen corazón de vos, a quien llaman jefe. ¡Princesita! Todos ustedes están locos, muy locos. La paz y la alegría han retornado a los corazones de los 7 enanitos. Sonrisas y carcajadas. Un buen tiempo para regresar a casa.